Bienvenido a Randomsar. Este perro que ves en pantalla se llama Yogi y es de la raza Chimpu. Este animal se hizo viral hace un tiempo debido a que su cara es muy similar a la de un humano. Muchas personas se sienten un tanto incómodas al mirar a este perro. Y algunos usuarios en redes sociales encuentran que tiene un parecido a Nicolas Cage. La humanidad, lamentablemente, ha extinguido más de 300 especies de animales en los últimos 500 años, ya sea por invadir su hábitat natural, cacería indiscriminada y en unos pocos casos ha sido con el fin de alimentarse para poder sobrevivir. Continuando con el tema de animales extintos, la marca Lacoste en los últimos años ha creado una campaña que consiste en cambiar su logotipo clásico de cocodrilo por 10 animales en peligro de extinción. Esta campaña es para crear conciencia sobre estos animales, además de ayudar económicamente a esta causa. Cada prenda que lleva estos nuevos iconos tiene un stock bastante limitado, dado que el número de unidades creadas coincide con la cantidad de ejemplares vivos de dicha especie. Por ejemplo, la foca monje, cuya prenda estás viendo en pantalla, tendrá un número de stock de 1.400 unidades, debido a que solamente quedan con vida 1.400 focas monje. Esperemos que más empresas grandes se interesen en preservar la vida de estos diferentes animales. Brian May, el legendario guitarrista de la banda Queen, tiene además un título de doctor en astrofísica. Este hombre hace un tiempo se hizo viral tras hacer unas declaraciones en redes sociales sobre que Plutón sigue siendo un planeta. Esta taza que ves en pantalla es una taza para hombres con bigote. Fueron muy populares en el siglo XIX. Ya que en esa época estaba muy de moda utilizar bigotes. Y en algunas organizaciones era un requisito que sus miembros se dejaran este mismo. Debido a todo esto, se creó esta inusual taza, que permitía que cualquier hombre pudiese beber tranquilamente sin el miedo de manchar su bigote, o de contaminar la bebida con la cera que se utilizaba para mantener intacto este mismo. Este mueble que ves en pantalla, aunque no lo creas, es así. No es una distorsión de la imagen. Anteriormente en mi canal ya he mostrado algunas imágenes similares, pero en mi opinión, esta es la más sorprendente de todas. La cantidad de detalle que tiene este mueble es simplemente asombrosa. Y como siempre, si te gustó el video, déjanos tu like. Si quieres seguir viendo contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Subimos videos todos los días.